Buenas tardes, mi nombre es Daniela Méndez y soy una abogada en Tampa. Es un placer conocer a Jocelyn Hardrick. Nos conocimos trabajando juntas. Ella ha sido una gran amiga para mí. Y aunque ella no habla español, yo sí hablo español. Entonces, cuando ella escribió este libro, ella me dijo, por favor, ¿me puedes ayudar con la traducción del libro? Para que así sea, aunque ella no habla el idioma. Fue un placer para mí trabajar con ella en este libro porque obviamente es más auténtico. Soy de la República Dominicana, es un placer leer este libro para ustedes. Este libro se titula Todos vestidos. A mamá, gracias por todo, te amo. Es domingo en la mañana, me estoy vistiendo. Nos vamos para la iglesia con nuestra mejor ropa. Me doy un largo baño. Me pongo perfume. Me espolvoreo algo con talco. Así es como nos arreglamos. Me pongo mis joyas. Mi pulsera especial de oro. Y un collar largo con una imagen colgada en él. Mi vestido esponjoso de azul. Cintas en mi cabello. Zapatos blancos con lazo. Mi cartera y mi osito de peluche. ¿Estás lista? Pregunta mamá. Creo que sí, digo. A la iglesia, mano a mano, lo mejor del domingo. Sobre la autora, Jocelyn John Louise Hardrick. Me encanta leer libros para niños. Cuando enseñaba en la escuela primaria, mi parte favorita del día era leerles a los niños. Ahora que tengo mi propio hijo, he leído muchos más libros infantiles y me he inspirado a escribir los míos. Mi hijo no estaba muy impresionado con el primer libro que escribí, así que seguí intentándolo hasta que él se rió en voz alta mientras leía. Así comenzó mi viaje como autor de libros infantiles. Y ahora él se me ha unido para escribir los libros. Espero que su hijo disfrute de este libro tanto como el mío. Me encantaría recibir su opinión. Conéctese conmigo en www.jocelynhardrick.com. Me fascina este libro. Es totalmente bello. Primero que nada, ver a Jocelyn o pequeña Jocelyn en el libro fue tan interesante para mí porque se ve igualito a ella. Literalmente de sus pelos rizos, de su color de piel. Y nosotros, nuestra cultura latina, tenemos tantas diferentes colores y razas. Y aunque hablamos todos un mismo idioma, toditos nos vemos muy diferentes. Entonces el libro te abre la mente a la realidad que somos más de un solo color. Por eso es que me gustó tanto este libro. No solamente eso, nosotros también en nuestra cultura latina viajamos mucho y vamos mucho a la iglesia. Eso es algo que todo el mundo lo hace normalmente, especialmente los domingos. Entonces, en este libro yo vi cómo Jocelyn se preparaba y se arreglaba. Y de ese mismo momento me acordé de yo y mi abuela, que era católica, íbamos a la iglesia católica todos los domingos sin falta. Nos íbamos en ayuno, nos poníamos la mejor ropa porque mi abuela siempre decía que en la iglesia es donde uno va vestido desde la cabeza hasta los pies porque uno nunca sabe cuándo uno va a ver al Señor. Entonces cuando yo sí le me preguntó ayudarla con este libro, de verdad que estuve muy, muy contenta, no solamente por la niña morena que está en este libro, pero también por ir a la iglesia, que es algo que en nuestra cultura se ve mucho. Espero que disfrutes el libro, espero que lo compres, lo disfrutes. Yo ya tengo mi copia aquí, que la tengo lista, y yo lo que voy a hacer es que se la voy a regalar a mi sobrino, que van a ser en noviembre de este año. Entonces estoy de lo más contenta. Chao.
Gracias, mi amor. Adiós. Gracias, adiós.